En el siglo XXI en el que vivimos, las nuevas tecnologías forman ya parte de nuestro día a día. Cada día estamos utilizando de manera muy frecuente móviles, internet y también estamos metiendo muchísima información en redes sociales. ¿Quién de nosotros no tiene a día de hoy plataformas como Twitter, Facebook, Instagram? Y nos gusta, ¿no?, publicar todo lo que nos pasa y todo lo que vemos para que poder compartirlo con todo el mundo. Esto está muy bien, produce muchas ventajas, nos permite estar continuamente conectados con el resto del mundo, pero también tiene una serie de consecuencias que tenemos que ser conscientes. Y una de ellas es el hecho de que estamos proporcionando muchísimos datos personales y los estamos cediendo a esas plataformas sin ningún reparo y sin ningún tipo de retribución. Algunos de vosotros ya sabréis lo que es un dato personal y, de hecho, seguramente lo primero que se os va a pasar por la cabeza es pensar en vuestro nombre, vuestro apellido, ¿no? Datos personales son todos aquellos que permiten identificar directamente a una persona, pero también son datos personales algunos que a lo mejor no somos conscientes. Pues, por ejemplo, cuando estamos compartiendo una foto en la que se nos ve dónde estamos ubicados. La ubicación es un dato personal también. O, por ejemplo, pues cuando estamos compartiendo una foto de nuestro coche donde se puede ver la matrícula. La matrícula de un coche también nos puede identificar, aunque sea indirectamente, y por lo tanto se trata de un dato personal. Lo que tenéis que ser muy conscientes es que los datos personales, aunque los cedemos a otras compañías, siguen siendo nuestros y podemos tener el acceso, la modificación e incluso el derecho a poder suprimirlos cuando nos convenga. Es muy, muy importante que seamos también conscientes de qué es lo que están haciendo estas plataformas online y estas redes sociales con nuestros datos. Ya sé que parece imposible leer todos los términos y condiciones de cada una de estas plataformas, pero sí que sería interesante darle un vistazo y ver realmente si ellas, estas plataformas, pueden compartirlos también con terceras personas. Por ejemplo, tanto Facebook como Instagram como Twitter utilizan nuestra información de los likes que ponemos en las fotos y en los vídeos o los anuncios que nosotros consultamos para saber mucho más de nosotros. Para algunos de vosotros puede ser una información totalmente aceptable que podéis compartir, pero a lo mejor a otras personas no les interesa que tengan estos perfiles de una persona y que puedan utilizarlos para fines tanto comerciales como fines de otro tipo, como relacionados con la seguridad. Por lo tanto, yo creo que es muy aconsejable para todos nosotros pues, saber lo que estamos compartiendo y también saber que es posible deshacerse, suprimir esa información mediante el llamado derecho al olvido. El derecho al olvido significa que nosotros, como propietarios de nuestra información personal, tenemos la posibilidad de ser olvidados en el mundo online. Obviamente, esto tiene unas consecuencias técnicas. Nunca es 100% seguro de que nuestra información dejará de existir, porque no sabemos cuántas copias se han hecho de ese archivo o de esa fotografía o de esa frase, pero tenemos un derecho que nos ampara y que permite que podamos ser olvidados cuando lo queramos ser. Por lo tanto, mi recomendación es que estudiéis y vigiléis bien lo que se publica online, que seáis muy conscientes de que aquello que estáis compartiendo es público y seguirá siendo público ahora y en un futuro y que, por lo tanto, se debería elegir bien toda esa información personal que se quiere mostrar al mundo.